Pasamos ahora a un tema muy interesante. Empezamos con patologías ya más traumatológicas y vamos a hablar de una de las terapias que, para mi gusto, la ecografía tiene mejor indicación y mejores resultados que nos ha aportado. Es la patología de la capsulitis adhesiva y es la técnica de la hidrodilatación. Contamos con el doctor Joan Toglivelli, tenemos la enorme fortuna de que haya venido desde Tarragona. Probablemente sea el cirujano en España que más experiencia tenga con esta técnica, y porque fue el pionero, yo creo. Yo lo conocí en un congreso de la Sociedad Española de Cirugía Embricodo en Mallorca hace ya unos 5 años. Curiosamente llevábamos los dos un trabajo parecido y él tenía una sistemática, un protocolo y unos resultados muy interesantes. Hicimos muy buenas migas y a partir de ahí pues estamos siempre contándonos los avances y las modificaciones que vamos haciendo en esta técnica. Para mí es de las técnicas donde mejor resultado estamos obteniendo en las patologías de la capsulitis y la hidrodilatación. Así que con vosotros el doctor Joan Toglivelli, cuando quiera, Joan. Bueno, muchas gracias a todos, bueno, principalmente a Lasato y a Pedro para invitarme. Yo os hablaré sobre la hidrodilatación, que ya llevamos unos cuantos años practicándola y creo que es una técnica que nos ayuda mucho para tratamiento de la capsulitis adhesiva, que siempre era un fondo de saco que iba de un servicio a otro y que nadie podía, o que nadie trataba, o que nadie trata, o que trata muy poco. Aparte de esto, creo que la capsulitis adhesiva también es una patología que muchas veces es infradiagnosticada, ¿no? Que es con las bursitis, las tendinitis, los otros dolores inespecíficos, pero que muchas veces no se diagnostica, pero que es una entidad relativamente frecuente, que no hay una causa clara que lo produzca, que las primarias realmente no se conoce una causa, aunque gente con, sobre todo los diabéticos, el 30% de las capsulitis adhesivas son diabéticos, son más propensos a tener esta patología. Por lo que decía, ¿no? Que muchas veces está infradiagnosticada y que está dentro del saco de otras patologías. Hay tres fases. Muchas veces la primera fase es muy difícil que nos llegue a nosotros, que es la primera fase que dura pues unos 3 meses, en la que tiene básicamente dolor y empieza esa rigidez que progresivamente, en la fase 2, que es cuando ya nos llega a nosotros, está instalada más la rigidez, pero sigue con dolor, y en la tercera fase, que es la más larga, que es la de recuperación, donde vemos que la rigidez hay mucha más rigidez que dolor y que poco a poco ese dolor se va disminuyendo. Nosotros, como llevamos bastantes años, hemos hecho una especie de organigrama que nos permite tratar a estos pacientes y de esta manera podemos ver, podemos adecuar el tratamiento mejor a según qué fase esté el paciente y sobre todo diagnosticarlos. Cuando tenemos una clínica que es compatible con una capsulitis adhesiva por ese dolor en la cara anterior, más de un mes de evolución y sobre todo lo que destaca es la disminución de la rotación externa. Lo primero que hacemos es explorar al enfermo, lo ponemos delante nuestro y veremos que tiene una disminución de la rotación externa, sobre todo comparado con el otro lado, es diagnóstico de capsulitis adhesiva. Pero hemos de ver si es una capsulitis adhesiva primaria o secundaria, mirar si tiene antecedentes de traumatismo o cirugías previas. Si no hay ningún antecedente, pues hay que hacer unas pruebas de imagen, una analítica va a descartar una patología de artritis reumatoide, otra patología que puede dar también problemas de dolor en el hombro. Si vemos que realmente es una patología, una capsulitis adhesiva primaria, el tratamiento principal en principio es hacer rehabilitación, y si este tratamiento de rehabilitación no funciona es cuando nosotros empezamos a hacer la hidrodilatación. Hacemos la hidrodilatación, muchas veces el paciente ya nos viene desde rehabilitación y que no ha mejorado, y después hacemos nosotros la prueba esta y después lo volvemos otra vez a rehabilitación porque creemos que tiene que seguir haciendo rehabilitación. Si después de la rehabilitación vemos que no mejora, ya entramos en la fase de la cirugía y le hacemos la artrosis artroscópica. Las pruebas de imagen nos ayudan, ¿no? Por ejemplo, aparte de descartar otro tipo de patología, si vemos una radiografía simple, vemos una disminución de este espacio glenohumeral, probablemente es que este espacio está más disminuido y puede ser una capsulitis adhesiva, que por resonancia lo que vemos es muchas veces y esto muchas veces el radiólogo tampoco no lo informa. Es una ocupación tanto del intervalo rotador como a nivel del receso axilar. Y como decía, hacer las pruebas de imagen para descartar que eso sea otra patología, sea calcificaciones, artrosis, ¿no? O tienes una luxación posterior que nos bloquearía también la rotación externa, o patología cervical, fracturas, etc. El tratamiento, como hemos dicho, primero tratamiento médico y hacer rehabilitación, y cuando no funciona es cuando entramos nosotros y hacemos la hidrodilatación. La hidrodilatación es una técnica, lo que hacemos es poner
líquido dentro de una articulación para intentar expandir esta articulación. Nosotros ponemos, con un total de 20 centímetros cúbicos de volumen, ponemos primero, hacemos una pequeña infiltración con lidocaína y después ponemos ya una jeringa de 20 con 2 mililitros de corticoide, un corticoide POD, y después el suero fisiológico para aumentar, a llegar al volumen de 20. Nosotros empezamos, bueno, yo aprendí esta técnica en Inglaterra haciendo un fellow, que allí en Inglaterra estudia mucho el tema de las cápsulas adhesivas y que las tratan mucho, y yo allí lo hacíamos con intensificador de imagen. Decir que muchas veces el tratamiento de las cápsulas adhesivas en Inglaterra lo hacían los radiólogos. Tú lo ponías y ellos hacían por eco o por intensificador de imágenes, los trataban ellos. Pero la técnica era esta, es poner el enfermo con la televisión, tener un buen ángulo de la glenohumeral, cuando lo teníamos poníamos contraste yodado y cuando sabíamos que estábamos dentro hacíamos la hidratación. Y de esta manera lo hicimos durante unos 4 años. Aprendimos a hacer ecografías, que a mí me enseñó a hacer ecografías del hombro un anestesista. Porque nosotros no teníamos las ecos, nosotros teníamos no tenemos eco, y la eco, y esto lo hacemos en la parte, digamos, blanca del quirófano, y el anestesista dice, no sé qué, ¿por qué no haces así, no sé cuándo? Pues vale, y me enseñó ella. Y yo, se llama Noelia, y Noelia me enseñó a hacer ecografías, o para tratar la capsulitis adhesiva, me enseñó un anestesista. Y aprendimos a hacerlo. Lo hacemos por vía posterior. Nosotros hacemos el paciente en decúbito lateral, nosotros pinchamos por vía posterior y nos primero marcamos la zona, ponemos al paciente. Nuestras referencias son pues, en la espina de la escápula y la parte lateral del acromión, y más o menos en esta línea más o menos vertical es por donde coincide, donde está la glenohumeral. Hacemos servir primero 3 centímetros cúbicos de lidocaína. Si ponemos mal lidocaína, muchas veces tenemos problemas de que se nos marea el enfermo. Con 3 centímetros cúbicos es suficiente. Siempre con jeringas roscadas. Hacemos primero con una jeringa de 5, ponemos la lidocaína. Nosotros pinchamos con una aguja del 22, una PL de estas, una negra, una hoja negra, suero fisiológico y el Celestone Cronodose, 2 mililitros. Vemos cómo se ve la aguja, vemos el espacio entre la cabeza del húmero y el infraespinoso, y además, con la ecografía, aparte que vemos dónde estamos, vemos lo que hacemos. Y se ve el vídeo. Pues aquí vemos cómo se va la aguja, cómo vamos entrando desde la cabeza, y cuando entramos el líquido, se ve cómo va aumentando este espacio. Vemos aquí que nos señala, que nos ayuda, vemos cómo va aumentando el espacio de la cápsula articular. Vemos bien la cabeza, vemos bien la glena, el infraespinoso, y mientras vamos poniendo el líquido, vemos cómo va aumentando el volumen capsular. Exploramos siempre al paciente antes de hacer la hidratación. Exploramos toda la movilidad, rotación externa, flexión anterior, abducción y rotación interna en posición 1 y posición 2. Y después de hacer la hidratación, volvemos a explorarlo. Y muchas veces la mejoría ya la tenemos en el momento después de la... Mire, ¿ve? Bueno. ¿Que eso no lo hacían? ¿Qué tal? Bien. Aquí estábamos así, mire. Y la rotación aquí. Llegamos aquí. El ecógrafo es de los anestesistas, porque nosotros todavía no tenemos la consulta ni esto, y bueno, lo hacemos entre intervenciones, y el día que yo tengo quirófano, pues programo las hidrataciones. Y cuando nos falla la hidratación, hacemos la capsulitis adhesiva. Y hacemos una trisa artroscópica, que bueno, nosotros, pues como todo, hacemos una capsulotomía de 360 grados, que está ahí con la técnica habitual. Nuestros resultados son que vemos que realmente antes de la hidratación y cuando les damos de alta mejoran tanto de la movilidad, aquí en la rotación externa mejoran el constant y mejoran del dolor, y eso es estadístico más significativo, que vemos que mejoran desde el momento que hacemos los datos antes de hacer la hidratación, y que durante a los controles al mes, 3 meses, 6 meses y al alta, vemos que siempre va mejorando, tanto en el EVA constant como la rotación externa, que mejoran en todos los ángulos de movimiento, tanto rotación externa, flexión, abducción, como rotación interna. Y lo que es muy importante es que vemos que cuando se gana más, es el momento que hacemos la hidratación y que esa movilidad no se pierde. Es decir, aquí vemos la movilidad, tanto rotación externa, flexión y abducción, antes hacemos la hidratación, y vemos que en ese momento, esa segunda exploración que hacemos después de haber hecho la hidratación, el paciente ha mejorado. Y el paciente no pierde movilidad.
Cuando haces una arteritis artroscópica, después con el bloqueo y justo después de quirófano, el paciente tiene movilidad completa y esa movilidad la va perdiendo. Después, con la rehabilitación, vuelve a tener la buena movilidad. Aquí hemos comprobado que nosotros no perdemos movilidad después de hacer la hidratación y que siempre se va mejorando. Había una radiografía previa que vemos que sobre todo se mejoraba mucho, era el constant. Yo creo que el constant mejora más porque al mejorar el dolor y mejorar la movilidad, mejora la fuerza y por tanto con el tiempo mejora el constant. Este es el control al mes del mismo paciente que hemos visto antes, que vemos que tiene una movilidad activa y pasiva pues casi completa. Mucha gente, o hay muchos pacientes, perdón, a los 3 meses ya tienen una gran mejoría y a los 6 meses casi todos les podemos dar el alta. Después quisimos ver, como habíamos hecho por la hidratación, tanto por intensificador de imágenes como con ecografía, si realmente los resultados eran los mismos. Si realmente vimos que, bueno, aquí tenemos los dos grupos, son grupos que hicimos de los pacientes tratados del 2012 al 2014, del 2016 al 2018, que eran grupos, se vio que eran grupos heterogéneos, vimos que los dos ganaban la misma movilidad y era estadísticamente significativo, que mejoraban los dos grupos del dolor y estadísticamente significativo, y que el constant también mejoraba en los dos grupos y era estadísticamente significativo. Pero cuando miramos el tiempo medio de exploración, evidentemente con la eco iba mucho más rápido y que el paciente tenía mucho menos dolor cuando lo hacíamos por ecografía que cuando hacíamos intensificado de imagen. Yo creo que es porque cuando hacemos una artroscopia vemos en la parte anterior lo que es el intervalo rotador como un flemón, todo rojo, y eso duele, ¿no? Y nosotros intensificador de imágenes lo hacíamos por cara anterior y creo que cuando pinches allí es cuando les duele. Y por ecografía, como lo hacemos por cara posterior, que allí no está tan inflamada la cápsula y les duele mucho menos. Por lo tanto, el grupo de ecografía era mejor porque no nos irradiamos, tiene menos dolor, vamos más rápido y una cosa que es mucho más práctico, ¿no? Coger el intensificador de imágenes, llevarlo a la sala, poner el contraste yodado, todo esto es mucho más enfarragoso que no coger la eco, llevarlo allí y hacerlo y ya está. Por lo tanto, la capsulitis excesiva es más frecuente de lo que nos parece, yo creo que está muy infradiagnosticada. Hacer un protocolo nos permite utilizar mejor los medios que tenemos, ir más rápido y, por ejemplo, tratar mejor al enfermo. Que el tratamiento de la capsulitis excesiva puede ser quirúrgico o conservador, que la hidratación estamos en medio de las dos cosas y que es mucho menos agresivo que una cirugía y que realmente va mucho mejor que no hacer nada. Que la hidratación ecoguiada, el resultado con la escopia son resultados equiparables, pero que la hidratación ecoguiada es más práctica, más rápida, menos dolorosa. Y nada, muchas gracias a vosotros.